eso de las 15 horas de este sábado, la gente comenzaba a llegar hasta el centro de nuestra ciudad. Los comerciantes con ventas de sándwiches, bebidas, chocolate y café eran los primeros en instalarse, así como también los vendedores ambulantes, ofreciendo los más novedosos y luminosos productos para los niños. A las 18 horas comenzó el desfile con el paso de los autos tuning, que contó con la participación de los vehículos enchulados y cuyos propietarios, en su mayoría jóvenes, muestran orgulloso todos los arreglos que hacen a sus autos. Participaron la mayoría de las agrupaciones de autos tuning, de las más diversas marcas y modelos, haciendo rugir sus motores, portando la mayoría de ellos equipos de música con grandes parlantes. Después del paso de los autos tuning, se dio lugar al desfile de los carros alegóricos, los que eran encabezados por el carro de los Reyes del Carnaval de Invierno 2010, Camila Vázquez y Javier Reyes, ambos estudiantes del Colegio Contardi. El carro era una alegoría a la goleta Ancud, como una forma de reconocer a la colonia Chilote residente. Posterior a ello comenzó el desfile de los carros alegóricos, donde participaron los carros de INACAP, San Austral, INSUCO, el Club de Pacientes Psiquiátricos, la agrupación gaucha Córcovos entre el Coirón, las municipalidades de Porvenir con dos carros y de Puerto Natales. Se contó además con una delegación especial del municipio de Río Grande, todos ellos con sus respectivas reinas comunales. Además presentaron carro la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y la agrupación folclórica Sendas del Estrecho. Participaron las comparsas de Amancay y del Colegio Contardi. En Murga se presentó la Unión Comunal de Adultos Mayores con las Pequeñas Gigantes del Bicentenario, el Club de Cueca Magallanes Austral, Vecinos Amigos y Estampa Gaucha. Como todos los años, existe una destacada participación de personas que se presentan con disfraces en forma individual, con los más novedosos y vistosos trajes como la Dama Invernal, la Rubia Ensi, la Madrastra de Blancanieves, Donde Brolox se pasa mejor, el Jinete Oscuro y la Guitarra Caminante. Gracias, nos ponen aquí en letras gigantes. Víctor Opaso Villegas. Hola, quisiera enviarles mis saludos a toda la ciudad de Punta Arenas desde Valparaíso y en especial a mi novia Vanessa Sea Barrientos y mi pequeño hijo Matías Ignacio Paso Sea. Ahora no voy a poder ver el carnaval porque entro de guardia. Muchas gracias y felicidades. Gracias Radio Polar, la mejor. Muy bien, gracias Víctor Opaso. La Serena, nos vamos hasta La Serena. Atento a La Serena, buenas noches. Hilda Martínez, saluda a la Radio Polar con mucho cariño. Hilda Martínez. Hilda Martínez, de acá de La Serena. Estaba en el computador, güey, y pude ver la señal de tu hijo contento que estoy metido en el carnaval gracias a esto, güey. Hans Rosenberg. Cuéntame, Hans. Llamo para mandarle saludos a mi mamá, Solange y Nelson Ayer. Y no sé, güey, extraño mucho eso y el próximo año le daré una vuelta ya al carnaval. Con Sebastián Núñez, igual que anoche. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, Sebastián, cuéntame, ¿juntaste más gente para ver el carnaval o no? Sí, por acá estoy con un grupo de mañánicos, todos de Punta Arenas, estudiantes. Estamos viendo el carnaval, estamos esperando que muestren el fuego artificial unos amigos de Barcelona que también vieron, que están viendo la señal en vivo. El operativo que está haciendo Radio Polar por mostrar lo que tiene que mostrar la región de Magallanes. Porque de verdad que, por ejemplo, yo estoy en Santiago y muy poca gente sabe. Aló, Buenos Aires. Hola. ¿Con quién tengo Hola, sí. ¿Con quién tengo el gusto por allí? Hablas con Pamela Díaz. Hola, Pamela Díaz, ¿cómo estás? Bien, súper bien, estoy contenta viendo el programa online. Súper lindo, súper lindo. Cuéntame, ¿cómo has seguido la transmisión online de www.radiopolar.com en tiempo real allá en Buenos Aires? Claro, mi papá me llamó por teléfono y me dijo, mira lo que lo están dando y todo, así que me vine a meter internet y se ve pero nítido, súper bien. Ya. Oye, cuéntame, bueno, ¿qué se siente vivir todo esto tan lejos, en Buenos Aires? Sí, lindo, súper lindo. Hace 3 años que no estoy en el carnaval de invierno. Hace 3 años, así, ¿ah? Así que, sí, espero ir el próximo año, si Dios quiere. Perfecto. Oye, cuéntame, Pamela, bueno, ¿estás con la familia? ¿Estás sola ya? ¿Estás estudiando, trabajando? ¿Qué estás haciendo en Buenos Aires? No, estoy con mi familia. Estoy con mi marido, con mi hija y somos las tres de Punta Arenas. ¿Y las familias que tienes acá? ¿Quiénes tienes por estos lados? Están mis padres, la familia Díaz Pacheco y la familia Alvarado Zubiabri, que son mis suegros, están todos allá. Una importante labor desarrollaron durante estos 2 días los servicios de emergencia, como el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja. También alrededor de 150 carabineros se desplegaron por todo el centro para resguardar el orden de la ciudadanía. Polar Comunicaciones asumió una importante labor con un gran despliegue técnico y humano, que permitió llevar
al instante todas las alternativas del carnaval de invierno. Instalados en el frontis de los estudios de Polar, se realizó una impecable transmisión que permitió ver a través de nuestra página web y su señal online al instante lo que estaba ocurriendo en este magno evento. Durante toda la transmisión tuvimos el contacto desde todo el país con magallánicos residentes en otras ciudades de Chile y el mundo, que enviaban su saludo a través de llamados telefónicos a Polar Comunicaciones y a través del libro de visitas de nuestra página web. Como es tradicional, se contó con un escenario, el oficial, frente al municipio de Punta Arenas, que contó con la animación de Jorge Sandoval y Danilo Breskovich, con la participación de varios grupos musicales que interpretaban música tropical, siendo el sello final la presentación del conocido grupo ranchero Los Charros de Lumaco, que fueron traídos por el comerciante Turco Said. El alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimisa, se manifestó muy feliz con la convocatoria del carnaval, destacando en forma especial a todos quienes hicieron posible la realización de este tradicional evento, que contó con unas 3.000 personas, y también destacó el comportamiento de la comunidad. Bueno, la verdad es que estoy muy contento con la gran convocatoria ciudadana, porque hemos dicho, no vale la pena el gran esfuerzo que se ha hecho si no se tiene la caja de resonancia que afortunadamente hemos tenido. Una gran participación ciudadana, cerca de 2.000 participantes, actores principales del carnaval de invierno y ayer casi 20.000 espectadores en las calles de Punta Arenas. Notable, además la tecnología ha permitido, por ejemplo, a través de ustedes llegar a todo el mundo. Hemos estado en todo el mundo. Yo he recibido hoy correos desde los más lejanos puntos de la tierra que han tenido la oportunidad de seguir las alternativas de este carnaval. Esto nos motiva para trabajar muchísimo más y el próximo año redoblar esfuerzo. Hemos tenido un año muy complicado en lo económico, en lo financiero, en la región y en el país. Y en un momento determinado nos preocupó. Pero afortunadamente más pudo la capacidad organizativa, la fuerza, el tesón, no solamente de nosotros, sino de los funcionarios municipales, de las diversas organizaciones, de los medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas, de la Defensa Civil, del Radio Club de Chile, de la Cruz Roja, de Carabineros de Chile, bomberos. Y entre todos hemos sacado con la colaboración ciudadana este carnaval que ha tenido ribetes realmente a ratos espectaculares. El cierre de las actividades invernales será con los fuegos artificiales que se lanzarán en la costanera del Estrecho.